Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo el plan with me de marzo del 2021. Y en realidad en este mes no tengo mucho que decir. Siento igual que me faltó un poco de inspiración, pero al mismo tiempo creo que estuvo bastante bien. En el sentido que, bueno, estuve pensando en... No me gusta decir estilo, porque no creo que sea un estilo. Generalmente se basa mucho en lo que tienes y puedes usar para hacer bullet journal. Entonces no es como que tengas un estilo per se, pero utilicemos el término estilo porque es más fácil. Entonces, no pienso que mi estilo sea como minimalista. De hecho tiene muchas cosas y así me he tardado cierto tiempillo haciendo. Pero creo que es como un punto medio entre todas esas personas super artísticas que hacen dibujitos y doodles y se tardan, yo digo que se han de tardar como 5 horas haciendo esas cosas, de verdad, porque tiene un montón de dibujitos y un montón de detalles que es como abrumador. Entonces creo que pues sí, básicamente ese tipo de semanas vistas. Y las cosas que hago son un poco intermedias entre muy sobresaturado por dibujos y cosas y tardarse mucho tiempo, y como suficientemente decorado para no ser tan minimalista, pero que tampoco te tardes la vida entera haciéndolo. Y creo que estoy como no tan justo en el medio, pero sí bastante en medio de esas dos cosas. Por ejemplo, pienso que podría, si no tienes mucho tiempo, muchas ganas, o mucha creatividad, o mucho lo que sea, y solo quieren sacarlo así nada más, se facilitaría muchísimo si solamente se hiciera un tipo de semana. O sea, yo me empecino mucho en que cada semana sea diferente y tenga algo diferente. Entonces me tardo bastante pensando de, bueno, a ver, aquí ya hice esto, ahora en esta otra semana, porque como no me gusta dibujar tanto ahí en el bullet journal, es como de cómo acomodo las letras, o qué tipo de letra hago, o cómo lo combino con los números, cómo uso los colores para sacar algo que sea un poco diferente, pero que tenga como coherencia. Generalmente la coherencia la ponen los colores y no tanto el acomodo de la semana, pero como solo uso una, no sé cómo decirlo, solo una disposición específica de la semana, o sea, tengo los primeros 2 días antes la lista general de qué hacer y al final los días que restan. Se facilitaría mucho y sería muchísimo más rápido si simplemente no hiciera cada semana diferente, si todas fueran la misma con los mismos colores y ya está. Entonces sería muchísimo más rápido, pero pues me empecé a no hacerlo así, entonces me tardó más tiempo. Pero creo que es bastante sencillo, se ve bien. Y bueno, especialmente en este mes, muchas semanas podrían caber bastante bien en el tema de minimalismo. Aunque he notado que generalmente cuando dicen minimalismo se refieren a negro con un color. Y ya está. Pero en sí, no creo que sea tan por ese lado. Pero bueno, cada quien. Y esto no es como corriente artística, esto es algo extraño aparte de organización y esas cosas. Últimamente me ha estado gustando mucho hacer como banderines y banners. Y creo que eso también ayuda bastante. Es sencillo, es rápido y lo puedes dejar en negro y se ve bastante bien, no hay ningún problema. Y así. Bueno, a mi parecer igual y a muchos no les gusta. Y yo nada más le agrego color para que todo tenga como cohesión, y porque pues estuve eligiendo y me tardándome tiempo eligiendo colores. Y entonces creo que funcionaría bien. O funciona bien en general. Igual son ideas y cada quien puede reusarlas o rehacerlas como uno quiera o piense. Y bueno, en realidad ya es todo. No tenía mucho que decir para este mes. Nada más que ya quería avisar que sí publico video todos los lunes. No había dicho esto específicamente porque no lo estaba haciendo así, pero
los lunes, a cualquier hora, pero los lunes. A veces se me va a pasar, pero generalmente lo voy a intentar publicar los lunes. Y ya abrí un Instagram específicamente para Bullet Journal, donde estoy subiendo, pues, los meses que estoy haciendo en el Bullet Journal. Cosas, bueno, planners que tengo ahí o que compré antes, ese tipo de cosas. Y también está enfocado en libros. Así que si quieren ir allá, está abajo. Los marqué como mi Instagram donde hago ilustraciones y mi Instagram de Bullet Journal. Y aparte tengo Goodreads, que apenas estoy empezando a aprender a usarlo, no tengo ni idea. De hecho, en el video pasado de una reseña no tenía ni la más remota idea de cómo compartir el Goodreads. Ya me dijo alguien, gracias. Y entonces, sí, paciencia con eso porque no sé usarlo. Y es todo, espero que les guste el video, que alguna de las ideas les ayude para hacer su propio bullet journal. Y ya, es todo, ok, gracias, bye.